Hola, hola, hola.
Muy buenos días a todos y todas. Sean muy bienvenidos y bienvenidas al seminario Habitar el Territorio, Pensando la Rural Urbanidad. Este seminario es organizado por la Fundación Superación de la Pobreza, Servicio País, y cuenta con el financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la colaboración de esta, nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, en este importante espacio de reflexión. Mi nombre es Silvana Cuevas Ciudad. Soy parte del Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Facultad y hoy estaré moderando esta importante jornada. Además, soy licenciada en Geografía de esta universidad y en la etapa terminal de mi formación tuve el gran honor de formar parte de la Fundación en el marco de mi práctica profesional, donde elaboré, con el apoyo del equipo regional metropolitano, el primer informe sobre rural urbanidad en la región metropolitana, documento que ha servido como insumo para el hermoso florecimiento de los estudios rural urbanos que, de manera tan importante y comprometida, se han trabajado desde diferentes áreas de la Fundación. Quiero aprovechar entonces esta instancia para agradecer las enseñanzas, el aprendizaje y el apoyo sólido y fraterno que me brindó el equipo regional metropolitano en ese proceso tan importante dentro de mi formación académica. Hoy nos convoca un tema crucial: reflexionar sobre las condiciones de vida en los territorios rurales y los desafíos que enfrentan sus habitantes. Muchas de estas personas viven entre dos realidades: acceso a servicios sociales, pero con limitaciones, costos elevados o baja calidad, y acceso a servicios ambientales, aunque con amenazas constantes como la sequía y los desastres socioambientales. Agradecemos profundamente a las autoridades, expositores y panelistas quienes hoy nos acompañan. Saludamos especialmente a Catalina Litín, directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza Servicio País, Jessica Mahan, jefa de la División de Cooperación Público-Privada de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Miguel Becerra, subdirector de Propuestas País de la Fundación Superación de la Pobreza, Alberto Ramírez, de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, Becky Rifos, de la Secretaría de Planificación Comunal de San José de Maipo, comuna donde el programa Servicio País está presente, Rodrigo Enríquez, jefe de la División de Evaluación Social de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y también saludamos a los y las estudiantes que han sido parte de este proceso y a las y los profesionales Servicio País que hoy nos acompañan. Para comenzar, invitamos entonces a Catalina Litín, directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza Servicio País, que nos ofrecerá unas palabras de bienvenida. Catalina, bienvenida y muchas gracias. Hola, tengan muy buenos días todos y todas. Muchas gracias por estar y acompañarnos el día de hoy en que conversaremos sobre un tema emergente para muchos, no tanto para quienes hemos venido siendo testigos de cómo ha avanzado la rural urbanidad y las tensiones, desafíos que presenta un tema como este, porque a veces olvidamos que Santiago también es rural y ese es casi como una consigna que hemos querido levantar desde la Fundación y desde Servicio País en esta región. Y que comunidades de Lampa, de San José de Maipo, de Talagante y otras están expuestas a lo mejor y también a lo peor de estos dos mundos. Hay ahí una tensión que estamos obligados a enfrentar, a ponerle soluciones, a ponerle pertinencia, a ponerle otras claves de futuro. ¿Qué pasa cuando las complejidades de lo rural se juntan con las problemáticas urbanas? Ahí el problema solo crece, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante escuchar los planteamientos de sus habitantes que conocen estos territorios híbridos mejor que cualquier autoridad? Esas son las preguntas, son las motivaciones realmente que nos llevan a levantar distintos estudios, a estar hoy aquí teniendo esta conversación. Desde el año 2023 hemos integrado fuertemente este concepto. No somos los únicos, por supuesto. En el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial es un tema que se instaló con fuerza, en el Ministerio de Desarrollo Social también, en esta misma universidad a través de
los distintos cursos transversales y lo que nos contaba Silvana, también surge, ¿cierto?, esta preocupación. Y hemos desarrollado indicadores que faciliten el conocimiento de estas nuevas realidades que enfrenta el país y estos nuevos problemas que surgen, estas nuevas manifestaciones que van surgiendo al alero de este problema. Todo esto lo estamos poniendo a disposición de instancias como esta, pero también de nuestro trabajo activo en el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial y lo seguiremos haciendo en las distintas instancias en donde sea posible. Como siempre, lo que presentamos hoy se nutre de voces locales, ese es nuestro sello, del trabajo incansable de nuestros profesionales y técnicos Servicio País en el territorio. Esos ojos, esos testigos son los que nos permiten a nosotros también levantar la evidencia que presentamos hoy. Y quiero agradecer muy especialmente a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile por no solo crear esta instancia el día de hoy, sino porque hemos venido haciendo un trabajo sistemático desde hace ya un tiempo, en donde esperamos permear con estos conocimientos también a los estudiantes de esta facultad. Los esperamos en Servicio País cuando llegue su momento, pero también en las prácticas o en las tesis que es posible realizar. Y desde ahí, agradecer a Silvana, a Tomás Cox y Gonzalo Arce, que son quienes coordinan los cursos transversales. También, por supuesto, a nuestro socio estratégico de la vida, que es el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy tenemos a Jessica Mahan, que es nuestra contraparte directa, pero también a Rodrigo, que va a formar parte del panel. Sin ellos, la verdad, sin esta alianza, probablemente no estaríamos en este momento. Y también al Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, que hoy está representado en parte por Alberto, porque ha sido una instancia que yo creo que realmente va a impulsar una nueva mirada muy consensuada desde los distintos ámbitos sobre el desarrollo territorial del país. Les agradezco a todos y todas por estar hoy. Espero que juntos, juntas, podamos construir claves para avanzar en un desarrollo rural y urbano armónico, integrado y con futuro. Eso es lo más importante. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Catalina, por tus palabras y por destacar también la relevancia de este seminario en este contexto, ¿verdad? En el contexto actual. A continuación, invitamos entonces a Jessica Mahan, jefa de la División de Cooperación Público-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a entregarnos unas palabras. Jessica, bienvenida. Hola, buenos días. Un gusto saludarles hoy. Agradecer a esta facultad que nos acoge y saludar especialmente a la directora ejecutiva de la Fundación Catalina Littín y al equipo de la FUSUPO, ahí veo a Ernesto González también, contraparte nuestra del programa Servicio País, por esta iniciativa y por el trabajo que desarrollan. Para nuestro ministerio esta alianza fortalece la cooperación público-privada. Una fundación que ya cumple 30 años el año que viene, con una trayectoria impecable, con una trayectoria que también se ha visto desafiada en cómo se va transformando el propio territorio y la realidad social. Sin duda, el año 95, cuando inició la fundación, lo rural y lo urbano tenían un límite quizás más claro en términos de esos paisajes, las prácticas, quiénes los habitaban o quiénes los observábamos también. Y bueno, yo también fui Servicio País, el año 97. Estaba recién iniciándose y claramente la realidad social, la realidad de Chile era muy distinta y también la cantidad de profesionales que existían en ese entonces, quienes accedían a la educación superior en ese Chile de aquellos años.
un panorama muy distinto. No obstante, a pesar de 30 años, hay necesidades que siguen existiendo en los territorios. Y efectivamente, en estas décadas se ha ido transformando, esos límites se han puesto difusos entre lo rural y lo urbano, especialmente aquellos territorios que se acercan más a la urbe. Y este nuevo concepto que aparece, nuevo, digamos, que ya surge hace algunos años, de la rurbanidad, que me cuesta pronunciarlo con tanta R, pero trae una reflexión en cómo se tensiona efectivamente esos territorios que pierden algo, ganan por otra parte, pero se ven tensionadas con nuevas realidades, porque se está cerca y lejos a la vez. Se está cerca de una oferta que entrega la urbe, pero se está lejos y de una realidad que afecta a las zonas rurales o incluso a las zonas aisladas, porque la locomoción o el transporte termina siendo complejo, o incluso la señal de internet que hoy en día creemos que se encuentra en todas partes. O cuando son zonas de alta frecuencia turística, que también impacta a las comunidades en aspectos positivos, pero también en aspectos que no lo son. Hay un desafío, agradecer la reflexión permanente que tiene la Fundación para la Superación de la Pobreza para atraer estos temas, el pensar, pero además el generar propuestas. Porque no solamente es quedarse en una reflexión, un pensamiento de lo que está ocurriendo y comprender mejor esa realidad social, sino que también es generar propuestas que mejoren y puedan, a su vez, tener intervenciones que sean mucho más pertinentes a dicha realidad. Así que agradecerles por la invitación, agradecer a quienes van a estar en el panel también por la interesante conversación que va a surgir y a la Facultad de Arquitectura acá por recibirnos en su casa. Muchas gracias. Con estas reflexiones iniciales, entonces, damos paso a las presentaciones de nuestros panelistas. Cada uno contará con 10 minutos para compartir su perspectiva sobre los desafíos y oportunidades en los territorios rurales. Comenzamos entonces con Miguel Becerra, subdirector de Propuestas País de la Fundación Superación de la Pobreza. Miguel compartirá los resultados preliminares del estudio en desarrollo, aportando datos clave para el debate de hoy. Adelante, Miguel. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por asistir. Vengo en misión del área de propuestas país y también en representación de la Dirección Regional Metropolitana para hacer la presentación de los estudios preliminares de este, perdón, de los resultados preliminares de este estudio que le llamamos Hacer Territorio, el Habitar en Entornos Rurales. Para partir, me gustaría hablar brevemente de cómo surge el estudio. Y para eso surge en sus bases iniciales desde un interés, el interés que se desarrolla desde la Fundación, desde la Dirección Metropolitana, debido a que los jóvenes Servicio País se estaban encontrando con una realidad, que ahora le llamamos rural urbana, ¿verdad?, en Lampa, San José de Maipo y Talagante, para la cual no teníamos todos los elementos para descifrarla. Nos faltaban elementos para entender bien lo que estaba pasando en estas tensiones que ya han sido mencionadas, y por lo tanto surge esta necesidad como de hincarle el diente y de empezar a entender un poco mejor qué es lo que estaba pasando en estos territorios que llegábamos y se veían rurales, conversábamos con las personas y veíamos que tenían rasgos más urbanos, algunas de sus costumbres, algunas de sus maneras de vida, y por lo mismo entonces se genera el interés por entenderlo en sus dinámicas, barreras y tensiones que de alguna manera estaba marcada por estar en esta dicotomía. Luego, desde el año pasado, se transforma en un foco regional y esperamos que también se transforme en un foco, o sea, bueno, a partir de ahora ya es un foco nacional, pero que siga siendo un foco nacional. Y para ello, la Dirección Regional genera una alianza, en particular con esta facultad, también con otras casas de estudio, en prácticas también, voluntariados y encuentros también con dirigentes y contrapartes. Ya, por lo tanto, hay un trabajo desde ese lugar. Este año, la Dirección Regional genera una alianza con el área de propuestas país para hacer este estudio,
¿ya? Y he tenido el honor y el placer de trabajar en conjunto con ustedes, en conjunto también con Jóvenes Servicio País. Y a futuro lo que esperamos es que a partir de esto, a partir también de las exposiciones, de lo que vamos a capturar de esta jornada también, podamos avanzar y generar nuevas claves para avanzar en lo que para nosotros es tan importante como entender, ¿verdad? Y generar claves para el desarrollo local inclusivo de las intervenciones de servicio país, tanto de la región como del resto de las regiones que espero nos estén mirando en este momento a través de la transmisión. Y también, y esto es como la vuelta, ¿verdad? Que también todo muchas veces es tan circular, de generar nuevas alianzas e investigaciones y difundir el estudio con municipios y comunidades, ¿verdad? De vuelta, devolver todo lo que vayamos generando. Los objetivos del estudio, algunos van a estar avanzados en esta presentación, otros todavía no. Visibilizar y describir el habitar de sus personas, describir cómo incide la normativa vigente sobre este habitar, ofrecer recomendaciones diagnósticas de política pública y de intervención social, esa es la ambición que tenemos, ¿verdad? Como apuntar a todas estas líneas, y también aportar en la discusión académica, donde creemos que también tenemos algo que decir. En cuanto a la metodología, básicamente lo que hicimos fue una larga revisión de fuentes secundarias que se arrastra a años anteriores porque hemos tenido practicantes también trabajando estos temas, como ya fue mencionado, a través de bibliografía y también nosotros producimos documentos, producimos material en nuestras intervenciones y ese material también es insumo, ya también es relevante para esta investigación. Y junto con ello, también este año hemos realizado entrevistas semiestructuradas a cargos públicos, Jóvenes Servicio País, muchas gracias de antemano también, tanto a quienes hemos podido entrevistar de cargos públicos como a Jóvenes Servicio País que lo han hecho con tanta buena voluntad y también ofreciéndonos este conocimiento, ¿verdad? Tan intermedio de personas que llegan a vivir a los territorios, ¿verdad? Que se encantan y que sufren y disfrutan, ¿verdad? La vida en estos territorios y nos transmiten esos conocimientos tan generosamente. Asimismo, por supuesto, con las comunidades con las que trabajamos, hemos hecho entrevistas y también con la academia. Y ahora sí, dentro de las aproximaciones conceptuales quería rescatar cuatro, ya que nos permiten dar un pequeño preámbulo de un poco lo que se ha hablado, esto es muy a grandes rasgos. Por ejemplo, existe un concepto que es el de suburbano, que mira lo urbano sobre lo rural, ¿verdad? Pensando en que descentraliza la producción y genera nuevas concentraciones poblacionales. Es un desarrollo no planificado y que piensa en nuevas zonas urbanas con un urbanismo fragmentado. A nosotros nos remite a esta idea como de los condominios que se forman de repente, ¿verdad? En territorios fuera de la ciudad. El otro es el periurbano, que también piensa lo urbano sobre lo rural como una especie de subordinación. O sea, va creciendo lo urbano y se va comiendo, ¿verdad?, lo rural. El acceso del periurbano a modos de vida urbano generando desconcentración. Se genera cierta desconcentración, ¿verdad?, poblacional y productiva. Y se trata de espacios contiguos a las ciudades. Otros conceptos que nos parecieron súper interesantes, uno es el de agrópolis, que piensa algo que igual está estudiado y que también sostenemos acá, que ya lo rural no es lo agrario, ¿verdad? Ya es distinto uno de lo otro. O sea, no se puede concebir una cosa estrictamente amarrada a lo otro. Y en esta mirada, lo que se mira es una red pluricentrada, una interconexión de espacios rurales y urbanos. O sea, se mira, ¿verdad?, una especie de gran metrópolis, pero pensando en esta línea productiva que sería lo agrario, ¿verdad?, donde se dan distintos estadios, ¿verdad?, de producción y de venta y todas estas cadenas en las que podemos pensar, porque es desde el eje productivo. Entonces se piensa en la dicotomía entre agrópolis, o sea, un gran espacio territorial, ¿verdad?, con esta vocación productiva agraria, en oposición a lo que sería la metrópolis, que es el lugar que concentra todos los servicios. Entonces podríamos pensar, en vez de lo urbano y lo rural, como estas dos grandes, ¿verdad?, tipos de territorio. Y refiere a cosas interesantes como la migración a ciudades comunales, o sea, ya no migrar a la gran ciudad, sino que migrar a la ciudad chica que me queda cerca de donde yo vivía antes. Y también con esto una reterritorialización del campo. Y el otro concepto interesante es el de territorios funcionales, que lo interpretamos como ciudades más entorno rural, ¿ya? Una estructura productiva diversificada y que concentra el empleo basado en los recursos naturales. O sea, que un territorio funcional no solamente el lugar donde vivo, sino que también el lugar en el que me desplazo a trabajar, por ejemplo, ¿ya? Pensando también en este tipo de línea productiva. Rescata la importancia de los vínculos funcionales entre la ciudad y los espacios rurales. O sea, de alguna manera esta mirada lo que hace es conectar la mirada del espacio rural con la ciudad. Entonces, esa mirada conectada es la que nos da la representación de lo que es un espacio funcional. Y la relación del habitante rural también con la ciudad. O sea, no solamente que se relaciona de forma productiva, sino que la persona del espacio rural se relaciona de alguna manera determinada con la ciudad. Y esto nos acerca nuevamente al concepto de territorios rurales urbanos, para lo cual hay muchísima bibliografía,
¿Ya? Acá quisimos rescatar tres elementos como para rescatar un poco lo que se habla de eso, pero la idea es llegar a un concepto que también logra abarcar tanta cosa compleja y tanta cosa interesante de la que ya estamos hablando. Por ejemplo, la rural urbanización aborda procesos de transformación rural. ¿Ya? Y para este estudio lo que estamos pensando son territorios que eran originalmente rurales o que uno los miraba como rural y están en procesos de transformación. Refiere también al tránsito entre espacios rurales y urbanos sin incorporar códigos de la vida urbana. O sea, que yo me transito desde lo rural a lo urbano, pero no abandono los códigos o no abandono todos los códigos que yo tengo de la vida rural. Viviendo las ventajas, como se escucha por ahí, las ventajas de estar en los pueblos. O sea, vivo la ventaja de poder acceder a un pueblo porque me queda cerca, pero también mantengo en cierto grado, ¿verdad?, los códigos de mi vida rural. Y finalmente, otra parte interesante nos parece que se consolida una identidad nueva, un poco rural y un poco urbana, ¿ya? Algo que llamamos una identidad híbrida. Sin embargo, como que nos parece relevante destacar que no queremos pensarlo como una especie como de velocímetro, ¿verdad? No, como una guía, como una aguja que va de 0 a 100. Yo estoy un 75%, estoy un 20%. No queremos pensarlo así porque se habla, por ejemplo, de que puede esto ser un tercer territorio. Y nosotros queremos mirarlo un poco así, ¿verdad? Pensar que esto, esta colisión, ¿verdad?, de lógicas, genera algo nuevo, algo distinto. Y a eso nos acercamos. Entonces, los primeros resultados. En primer lugar, bueno, esto ya se habló un poquito, ¿verdad? Hay una tensión entre el lugar donde vivo y el lugar donde trabajo y estudio, que en general, o muchas veces no es el mismo, ¿cierto? En los espacios más rurales muchas veces sí lo es, no necesariamente obvio. También está la tensión entre la cercanía a los servicios y la cercanía a la naturaleza, ¿verdad? Tenemos esta concepción de que estamos cerca de ambos y también lo que consideramos que es una promesa de modernidad y una promesa de tradición. Esto se vive más plenamente cuando se trata de personas que no están en situación de pobreza y vulnerabilidad. Y se vive de manera más incompleta cuando nos encontramos con personas que son vulnerables. ¿Ya? Por lo tanto, son personas que tienen una gran distancia, por ejemplo, entre el lugar donde viven, donde trabajan, pero más encima se suma el tema de que se demoran mucho en llegar hasta allá, tienen mala locomoción, o por ejemplo tienen el tema de no tener internet, por ejemplo, para acceder a ciertos espacios laborales, etc. Y por lo tanto consideramos que es un espacio de contrastes y desigualdad. Por lo tanto hay que mirar estos territorios, no como territorios que son iguales en toda su extensión, sino que guardan distintos contrastes y espacios de desigualdad. ¿Ya? Y por lo tanto, desde ahí nosotros pensamos que quienes están en situación de vulnerabilidad no viven lo mejor de la urbe, que es lo prometido, ni tampoco viven lo mejor del campo, que es lo prometido. Hay un estudio súper interesante que sostiene que hay jóvenes a los que se les entrevistó, que cuando les preguntan dónde quieren trabajar, ellos quieren trabajar en la ciudad, son jóvenes de zonas más rurales en realidad, quieren trabajar en la ciudad. Sin embargo, el análisis que se hace en el informe es que ellos quieren trabajar en la ciudad sabiendo que si trabajaran en el campo ganarían más plata, pero igual prefieren trabajar en la ciudad pese a que ganen menos plata. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo de expectativas, ¿verdad?, en las personas y por supuesto hay trabajos que son más valorados que otros. Y bueno, todo eso se inserta también en este espacio. Y esto igual consideramos nosotros que es particular a lo rural urbano, ¿ya? Que es una característica de los territorios rural urbanos. Dentro de todo esto también nos aparece, dentro de los resultados, que por supuesto que hay amenazas al patrimonio biocultural. Nosotros, bueno, no lo mencionaba, pero miramos todo esto con el enfoque de los territorios bioculturales, del cual me podría extender mucho, pero básicamente lo que hemos encontrado es que hay distintos factores que amenazan, ¿verdad?, el patrimonio biocultural que es tan rico en muchos de estos lugares, ¿verdad? Y las personas lo detectan, lo mencionan. Está el tema del cambio climático, ¿verdad?, con todos los riesgos que están asociados. Está el tema de las migraciones, no solamente la migración, por llamarle ciudad-campo, sino que también la campo-ciudad. También está la presencia y la llegada de la industria y también tenemos un tema con lo de la vivienda, ¿verdad? ¿Qué es más decidor que tenemos esta división entre viviendas sociales, ¿verdad? Que se instalan viviendas sociales en estos territorios, ¿verdad? Con personas que llegan muchas veces no conociendo el territorio, llegan de alguna manera llevadas a estos lugares sin tener una vida previa en este espacio. Y por otra parte tenemos lo de las parcelas, que también es gente que decide irse a vivir para allá, lo que genera... Nuevamente, nos recuerda el tema de la desigualdad territorial.
Incluso por ahí sale mencionado el tema de la gentrificación, que me lo recordaron el viernes pasado, hice esta presentación, me recordaron, oye, la gentrificación, efectivamente, hay gentrificación, tenemos personas que ya no pueden comprar el pan cerca de su casa porque el pan lo están vendiendo al precio de turista. Se le venden el pan, ¿verdad?, a la persona que viene de turismo, por lo tanto le venden a precio de turista y por lo tanto la gente que vive ahí no puede acceder a ese pan porque es muy caro. Y dentro de la resistencia, encontramos resistencia en estos territorios donde se desea recuperar o revivir el patrimonio. Sin embargo, en muchos casos lo que se puede recuperar es la memoria y no la práctica. Por ejemplo, por la sequía o por ejemplo por los riesgos que hay en estos territorios. ¿Ya? Y la otra contradicción es que estos territorios sustentan la vida de la ciudad, agua, industrias, vertederos, hidroeléctricas, por ejemplo, pero no proveen estos espacios naturales, ¿verdad?, tan ricos, no proveen sustento a quienes viven en estos territorios. También hay que quedar poco tiempo, así que ya estamos terminando. Entonces, también encontramos que hay amenazas a la permanencia juvenil, al traspaso de saberes y a la vida en comunidad en estos territorios, ¿cierto? Que es un poco de lo que estamos hablando. El tema de los jóvenes es súper importante, va a estar súper destacado en el estudio. Espero que se hable por ahí también de vuelta. También el tema de la cercanía a la ciudad juega en contra, porque son espacios que son apetecidos por la industria y por las personas que no son oriundas de este espacio, ¿ya? Son territorios más baratos para la industria, tienen más accesibilidad vial, entre comillas, ¿verdad?, que estar en un espacio demasiado rural, y la industria no se puede instalar de vuelta en el centro de la ciudad. Tiene que optar por este tipo de espacio. Por lo tanto, hay una especie de convivencia conflictiva que tiene que ser planificada. Encontramos desprotección, ¿verdad?, de acuerdo a lo que se nos menciona, de la normativa medioambiental y de uso de suelo, porque desprotege el medio ambiente, pero desprotege también a las personas que viven en estos espacios, o no las protege, perdón. Y también nos encontramos con una relación conflictuada, que esto es bastante conocido, ¿cierto?, que entre la industria y quienes saben a vecindados, ¿verdad? Hay una especie de relación de dependencia y afectación. Y para finalizar, una cita. Nos encantaría mantenernos como este pueblito de montaña, campesino, y pareciera que el tiempo no pasa. Pero a la hora que tú quieres un servicio hospitalario de mejor calidad, escuela de mejor calidad, transporte de mejor calidad, hoy día no tienes acceso en San José. La ruralidad hoy día también te hace generar una brecha entre lo que quieres, lo que eres y lo que debieses tener. Un poco dentro del enfoque de capacidades, que es el enfoque que utilizamos también para mirar todos estos resultados, podemos ver que hay transformaciones también en las expectativas, justas transformaciones en las expectativas de las personas. Y esas justas transformaciones en las expectativas de las personas no se ven relacionadas con aquello a lo que pueden acceder. Eso para finalizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Vamos a dar al final de todas las ponencias un espacio para preguntas y reflexiones, ¿sí? Seguimos entonces con Becky Rifos, de la Secretaría de Planificación Comunal, ¿verdad?, de San José de Maipo. Becky nos compartirá su experiencia sobre planificación territorial y gestión en contextos rurales. Adelante, Becky, bienvenida. Bueno, voy a aprovechar, mientras está cargando, agradecer la invitación, dar a conocer también toda la presentación que hizo Miguel en relación a que la comuna de San José de Maipo refleja muchas aristas de lo que él representó en su presentación. Entonces, vamos a partir con una pregunta, ¿qué es habitar la comuna San José de Maipo desde la rurourbanidad? Bueno, en esta imagen que yo encuentro que es súper representativa de lo que abarca y la extensión del territorio de la comuna de San José de Maipo a través de sus cuatro valles, sus cuencas hidrológicas, sus corredores biológicos, también toda su biodiversidad que contempla a través de su flora y su fauna, podemos encontrar desde la obra, pasando las Vizcachas desde la comuna de Puente Alto, desde la obra hasta Baños Molales, una ruta que es la ruta G25 y que tiene una extensión de 75 kilómetros. Entonces, desde ahí podemos ir comprendiendo la rurourbanidad, cómo se habita. En el centro de la comuna de San José de Maipo encontramos la localidad de San José de Maipo, donde se ubican todos los servicios concentrados en un punto específico,
donde prácticamente, por ejemplo, ir de una persona que vive desde el embalse El Yeso hasta San José de Maipo tiene sus condiciones de transporte. Bueno, hablamos de la conectividad, tenemos diferentes desafíos también en relación a que en esta vía se articulan todas las quebradas. Es como que todo confabulara. Pero a diferencia de la G27, que no son todas las quebradas que se ubican por esa vía, pero a través de la ruta G25 específicamente se ubican todas las quebradas. Hoy en día con el cambio climático se activan frecuentemente, cada 2 años tenemos ahí el episodio. Ahora se nos viene el verano y se nos vienen los deshielos. Y como tuvimos un invierno con bastante nieve, afortunadamente, por un lado, pero también tenemos los desafíos que acompaña eso. Entonces, bueno, en esta imagen podemos ver la representatividad de la extensión, por ejemplo, en su territorio, que es prácticamente 4.000 kilómetros cuadrados a través de sus 15 localidades, 18.000 habitantes, donde la población flotante, que en un fin de semana largo prácticamente triplica la gente local. Entonces, también ese es un tema. Y bueno, vamos a ir dando continuidad a la presentación. Pero pueden ver en las imágenes todos los sectores, todas las localidades y los perímetros urbanos que están considerados en el PRMS también. Y ahí tenemos la relación de lo rural y de lo urbano, ¿ya? En la imagen que está acá, también hacia mi mano izquierda, podemos ver que las cuencas se conforman por ríos que articulan. Ah, ya, muchas gracias. Bueno, acá, la imagen de acá, podemos ver que hay ríos que articulan las diferentes cuencas hidrológicas y un dato también súper relevante que hemos estado abordando durante, bueno, bastante tiempo, es que un tercio de la comuna, que es el sector del Valle del Colorado, por eso hice énfasis acá, viene siendo el paño fiscal más grande de la región metropolitana. Entonces, ese también es un tema para afrontar la rurourbanidad dentro de ese valle, ya que hay dos localidades, que es Maitene y Alfalfal, que no están contemplados en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Entonces, ¿cómo vamos avanzando, de cierta manera, con los instrumentos de planificación y vamos construyendo esta rurourbanidad? Bueno, acá me salto dentro de los mismos valles el patrimonio natural, el patrimonio de la biodiversidad, cómo va acompañándose, cómo se va articulando. Podemos ver cosas súper características, como por ejemplo el ciprés cordillerano, pero ni siquiera los habitantes tienen el conocimiento de que habita el ciprés cordillerano y ponen en valor a través de un souvenir. Entonces, claramente hay elementos que se tienen que ir fortaleciendo a través de la economía local, del emprendimiento, etc. Acá tenemos también termas, volcanes, glaciares, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, este ha sido un gran desafío para la comuna, levantar la declaración de zona de interés turístico. Ha sido un trabajo sumamente colaborativo con las diferentes seremías también que hasta han estado presentes en nuestro territorio. Han estado vinculadas a estas 4 unidades territoriales que mencionábamos a través de los 4 valles. También es importante destacar que es la única dentro de la región metropolitana. Bajar este conocimiento de todo el trabajo que se ha desarrollado a través del equipo municipal y también de los diferentes actores locales, asociación de guía, cámara de turismo, etcétera, ha sido súper enriquecedor para lo que se viene del futuro de la comuna de San José de Maipo. Anteriormente no existía, por ejemplo, anteriormente de la pandemia no existía la asociación de guía. La pandemia sirvió también para que la comunidad se organizara en diferentes temáticas. Entonces, yo creo que eso fue uno de los indicios donde también la comunidad empezó a poner en la mesa qué es la zona de interés turístico, porque también lo desconocía, ¿ya? Y eso también hizo que hubiera una gran participación. Lo cual también no, generalmente las participaciones, dadas las distancias, no son muy buenas. Entonces, con eso nos dejó súper entusiasmados y dándole para adelante. Acá quiero poner un ejemplo, que es la localidad de Baños Morales. Baños Morales, ¿por qué lo pongo como ejemplo? Porque es, como dije en la primera presentación, uno parte la ruta G25 desde la obra
y llega hasta el kilómetro 75, que es Baños Morales. Baños Morales se ubica a los pies de un volcán, del volcán San José, se ubica al lado de un humedal urbano, el único humedal urbano declarado en la comuna de San José, tiene termas en el mismo lugar y tiene acceso al Monumento del Morado. ¿Ya? La comunidad que vive ahí prácticamente son 60 habitantes, tiene un puro punto de accesibilidad que es a través de un puente que hace 2 años se lo llevó un aluvión. Afortunadamente hoy en día contamos con el puente. Otras condicionantes son que este invierno estuvieron ahí aislados 12 días, 12 días donde tuvieron que ir trabajando las máquinas para abrir camino. ¿Por qué pongo como referente esta localidad? Porque pienso en la rural urbanidad, ¿ya? ¿Cómo habitamos? Porque, por ejemplo, antes de la pandemia aquí vivía la mitad de la población que vive actualmente, vivían 30 personas. Después de la pandemia se entregaron muchas herramientas en términos laborales, que la gente, bueno, hay un vecino que puso Starlink. Entonces, el vecino le dio la oportunidad a todos sus vecinos también de poder tener como un centro, un punto de conexión, porque en ese lugar no hay conexión. O sea, tampoco conectividad de transporte llega en la mañana y en la tarde, y dadas las condiciones climáticas, etc. Bueno, creo que este punto, como hoy en día estamos articulando también los planes de emergencia, dada que estuvieron aislados 12 días, tuvimos hace pocos meses un incendio donde abarcaron 8 viviendas. Es importante destacar cómo se habita en la alta cordillera, porque pasando San Gabriel es otra manera de habitar la gente de montaña. Cada vivienda, podríamos decir, que es una posible dinamita. ¿Por qué? Porque ellos se abastecen de tambores de combustible, porque al quedar aislados ellos tienen que estar abastecidos, se abastecen con leña, entonces, claro, y las condiciones climáticas desfavorecen por el viento, por estar expuesto, y prácticamente, como vuelvo a decir, todas las viviendas que fueron afectadas bajo esta temática. Bueno, acá podemos ver cómo los vecinos también han participado en la limpieza del humedal y han postulado diferentes proyectos en conjuntos con el municipio, articulado con diferentes organizaciones territoriales, creada también después de la pandemia, y han sacado a conocer esta señalética del Baños Morales y de su humedal urbano, poniendo en valor la biodiversidad de la flora y la fauna. Bueno, acá creo que otro aspecto relevante que es latente diariamente, nosotros también desde la Secretaría Comunal de Planificación, todo tenemos que pensarlo, es un elemento transversal, la gestión de riesgo, al momento de planificar y de pensar un proyecto. Bueno, acá pongo a nivel un rasgo genérico de todas las amenazas y vulnerabilidades que tiene la comuna de San José de Maipo, deslizamiento, flujo de detrito, sismo, inundaciones, remoción en masa, etc. ¿Cómo habitamos la rural urbanidad de la comuna de San José mirado desde esa perspectiva? Bueno, acá me voy a pasar a la vivienda, ya teniendo las consideraciones de la biodiversidad, de la gestión de riesgo y de la importancia de la vivienda en la rural urbanidad. Esta planimetría es de la localidad de San Gabriel. Fue un trabajo levantado ahí, yo agradezco a mi equipo programa Pequeñas Localidades de San Gabriel porque han hecho un gran trabajo. Esta es, por ejemplo, una línea de tiempo que voy a explicar a grandes rasgos, que desde 1958 hubo un terremoto en Las Melosas. Eso hizo que la alta cordillera emigrara toda la población hacia el primer centro donde había fluidez en el transporte público, en ese entonces. Ahí se forma uno de los primeros campamentos que podemos ver que es el campamento de San Gabriel. Entonces, de 1958 vemos que en 1960 empieza a formarse ese campamento, 2 años después. ¿En busca de qué? De trabajo, de oportunidades, etc.
Acá vemos que en 1985 llega el primer proyecto de vivienda social a San Gabriel, a través de prácticamente, si no me equivoco, 20 viviendas de dos pisos, de cómo se pensaba también. Podemos ver que dentro de todo, esas viviendas actualmente siguen, han enfrentado grandes nevazones, grandes lluvias, pero hoy en día con el cambio climático en San Gabriel ya no llueve como antes, sino que es tres veces más, cuatro veces más, y la cantidad de nieve se traduce en lluvia. ¿Por qué menciono esto? Porque en el año 2019-2021 se proyectó un conjunto habitacional que era Quebradas del Maipo, que ahí podemos ver el prototipo de vivienda, conjunto habitacional que entregó prácticamente la oportunidad de vivir en la Alta Cordillera a 113 familias. Claramente, creo que hoy en día, con el cambio climático, tenemos que pensar cómo insertamos una vivienda en la alta montaña, ¿ya? Porque no fue afectada prácticamente por el primer invierno al realizar la entrega de estas viviendas, lo cual también trajo varios desafíos a nivel comunal dentro de la gestión municipal, cómo enfrentamos con cortes de caminos, con remoción en masa en la ruta, cómo asistimos a nuestros vecinos. Yo creo que este es Quebradas del Maipo es un ejemplo muy, muy bueno como referente de cómo se tiene que abordar y de las cosas que se deben y no hacer dentro de una vivienda en la ruralidad, ¿ya? Dadas por las pendientes del techo, las canaletas, etcétera. Evacuación de agua, lluvia, podríamos seguir mencionando. Acá seguimos trabajando con lo que es el campamento y los asentamientos precarios. Estamos ahí trabajando con Servio constantemente, porque también hacer referencia a que en la comuna de San José de Maipo hay 8 campamentos, ¿ya? Todos, de cierta manera, este es uno de los más grandes, ¿ya? Entonces, igual es algo que, como gestión también, a través del alcalde, ha sido una de las priorizaciones dar soluciones habitacionales acorde a la precordillera, pero también hacernos cargo de los campamentos y de cómo vamos ofreciendo servicio a las familias y vamos entregando bondades del territorio, porque el territorio tiene todo, todo para poder ofrecer en cuanto a descentralizar. Por ejemplo, nosotros como estrategia del programa estamos viendo que San Gabriel es un punto que es un punto de acceso estratégico a la Alta Cordillera en caso de emergencia, porque conecta, como mencioné anteriormente, con el embalse del Yeso, con el Maipo y con Volcán, donde hay población y localidades que han ido en aumento después de la pandemia porque se han entregado herramientas también, ¿ya? Reuniones telemáticas, etcétera. Hoy en día también la gente cuenta con todos sus medios de transporte prácticamente y también hay subvenciones por parte de privados, en este caso de las mineras, que están claramente no cubren la necesidad total, pero sí facilitan en relación a años anteriores. ¿Ya? Acá quería reflejar una mesa de trabajo que tenemos constantemente y hacer énfasis acá. Yo creo que tanto Servicio País como los trabajos que se han desarrollado le han entregado herramientas a los dirigentes vecinales para poder ir fortaleciendo sus redes y conocimiento en cuanto a sus sedes comunes, a sus sedes sociales, a sus clubes deportivos, adultos mayores. Yo creo que hoy en día la comunidad está más capacitada que antes como para poder formular proyectos que en un comienzo, refiriéndome antes de la pandemia. Y creo que eso lo ha brindado en parte Servicio País a través de todos sus profesionales en el territorio. Lo otro importante que tiene que ver con estas mesas de trabajo es que la gente, la comunidad, tiene muy asimilada lo que es la gestión de riesgo. Para ellos es normalizado. O sea, ellos no saben que viven en un lugar de amenaza, lo tienen súper internalizado. Y eso también es un desafío a trabajar, educar en que habitamos una comuna que aborda casi todas las temáticas de gestión de riesgo, habitar
también que mucha gente, principalmente vulnerable, es la que habita en quebradas o lugares de alto riesgo. Entonces, ahí se ha hecho un trabajo claramente colaborativo con la creación de la unidad de gestión de riesgo, que a partir de este año 2024. Bueno, esa sería mi presentación, así que muchas gracias a todo el equipo. Muchas gracias, Becky, por tu presentación. A fin de brindarle mayor fluidez a la actividad, vamos a abrir inmediatamente el espacio para las preguntas y comentarios. Por lo tanto, dejo abierta la palabra para si alguien tiene preguntas, comentarios al respecto de la presentación de Becky o de la presentación también de Miguel. Hola, muchas gracias. Una pregunta para agradecer las dos exposiciones, muy interesantes y quería hacerle una pregunta a la exposición de San José. En la primera exposición vimos una serie de conceptos, una serie de fenómenos, ya nos anunciaba que se daban muchos de las realidades que se detectaban en esos estudios. Y quería preguntarte cómo, o sea, ya tú con tu experiencia, digamos, y que conoces bien lo que sucede ahí en esa realidad, si realmente podemos hablar de una, se hablaba de un tercer territorio, de una tercera realidad, o es más bien una mezcla lo que sucede ahí entre lo urbano y lo rural, o responde a una realidad en sí, que es totalmente diferente a las dos. No sé cómo lo ves desde la propia realidad que hay en el territorio. Ya, ahora sí. Desde la realidad, yo creo que la clave son los instrumentos de planificación, de cómo vamos también, ahí me pasa que tengo una disyuntiva, por ejemplo, que la comuna de San José de Maipo ha crecido a tal magnitud que hay localidades que ni siquiera están consideradas en el plan regulador metropolitano. Esa es como la primera condicionante, ¿ya? ¿Cómo dialogan los instrumentos de planificación con la rurourbanidad? ¿Ya? Yo creo que ahí hay un punto. El otro punto es educación. O sea, creo que como comunidad y en general, todos tenemos que transmitir también de que esto es dinámico. O sea, los instrumentos de planificación, lo que es el PLADECO, lo que es la SOIT, etcétera, se van actualizando cada 4 años y creo que ahí ha sido, nosotros hemos hecho desde la Secretaría Comunal de Planificación, hemos recorrido todas las localidades, ya entregando herramientas, entregando, por ejemplo, para que las organizaciones también tengan su, bueno, tanto de gestionar desde la Secretaría Comunal de Planificación en relación a los derechos de agua, por ejemplo, articular, o sea, yo creo que eso con la institución y de llegar a la bajada de la información donde ellos puedan realizar sus trámites, como por ejemplo a través de gobierno en terreno, donde podamos llegar realmente las institucionales a esos sectores, yo creo que esa es como la vía, ¿ya? Concientizar que la comuna de San José de Maipo a la comunidad es una comuna que el eje transversal es la gestión de riesgo, o sea, realmente eso tiene que estar intrínseco y está, pero está tan arraigado que ya está normalizado. Entonces ahí yo creo que también hemos hecho desde el municipio una campaña bien grande en educar, en mantener comunicados, en habilitar radios en la alta cordillera para poder, en caso de corte de camino, también poder articular. Yo creo que es una sumatoria de elementos, pero yo diría los instrumentos de planificación, educación y comunicar. Esa sería. ¿Alguna otra pregunta?
Gracias, Silvana. Gracias, Miguel. Gracias, Becky, por su presentación. Bueno, yo veo en este caso como de San José de Maipo, cómo se representan las tensiones de, bueno, esta mezcla entre el habitar tradicional con acortar brechas de acceso a la gran urbe, ¿cierto? Y hay una cosa que yo lo veo bien representado. Para nosotros los santiaguinos, las santiaguinas, el cajón es como el escape turístico, ¿cierto? Donde hay una satisfacción de ciertos deseos de esparcimiento, ¿cierto? De descanso, que no considera cómo esto afecta a los habitantes. Pero por otra parte, y creo que no lo sabemos los santiaguinos, las santiaguinas, de qué manera esto afecta a la proyección de quien habita ahí, de quien equivoca el camino de vuelta a Santiago y se mete, no sé, a Población Victoria, cementerio, que eso es un clásico. Yo me metí ahí sin querer hace tiempo. Y la pérdida de la categoría Soité hace tiempo también hace que haya cierta inequidad en el ocupar este espacio, ¿cierto? En el habitar de manera legítima este espacio y no aprovechar esta potencialidad turística para el que habita toda la semana. Entonces, en el caso, y abro la pregunta, no sé si a Miguel, que me lo puede responder, o a Becky, ¿cuáles son como los deseos de quien habita ahí, del habitante tradicional del cajón, respecto al turismo? ¿Lo ve como una amenaza? ¿Lo ve como un potencial de mejora de su propio habitar? ¿Ve en ello proyecciones de que mejoren, por ejemplo, las vías de acceso, de que puedan mejorar el puente? ¿Qué es lo que cuenta el habitante, el vecino, la vecina, cuando ustedes van allá y presentan algún proyecto? Creo que ahí hay una tensión de lo rural urbano que se puede ejemplificar, y no solo en el riesgo de desastre, sino que en este encuentro a veces no tan deseado entre el turista y el habitante. Así que. Bueno, interesante pregunta, porque efectivamente pues, la comunidad ve al turista, como mencioné en la presentación, prácticamente en un fin de semana largo pueden transitar 60.000 habitantes y la comuna tiene 18.000. Entonces se ve impactado porque tenemos una pura vía que articula toda la comuna San José, que es la ruta G25. Desde ahí nos enfrentamos a atacos donde claramente al vecino o a la vecina, al adulto mayor también, o en caso de emergencia, no es algo amigable o algo satisfactorio de los locales o de la comunidad salir un fin de semana. De hecho, derechamente es un día laboral para la gente. Lo ve desde esa perspectiva, desde una oportunidad, porque también como presentó acá Miguel, una de las brechas es que faltan fuentes de empleo para que puedan desarrollarse y quedarse, por ejemplo, en la comuna, profesionales jóvenes. Entonces yo creo que también ese es uno de los desafíos de poder ir generando una cartera de proyectos que articule tanto, y una cartera de proyectos me refiero, no solamente hay proyectos que van a ser a largo plazo, que tienen que ver con soluciones en la conectividad, o sea, puentes que articulen la ruta G25 con la G27. Por ejemplo, también hay que considerar que la faja de afectación que tiene la ruta G25 son 52 metros, esos 52 metros se llevaran a cabo, que es una locura, desaparecería gran parte de San José. Hay otras cosas que tiene la comuna que, por ejemplo, claro, habitamos en una comuna con áreas, mucha naturaleza, podríamos decir, pero accesibilidad a áreas verdes es súper poca. Y ese también es un tema, o sea, también es un tema para gente que tiene alguna discapacidad y quiere ir a un parque, los juegos. Bueno, ahora estamos en ejecución de proyectos donde las plazas van a contemplar el juego inclusivo, que es primera vez en la historia que la comuna va a tener juego inclusivo en sus plazas, prácticamente en 7 plazas a lo largo de San Gabriel hasta San José de Maipo. Y así le hemos dado el fuerte a los espacios públicos, ¿ya? Porque la salud mental también de los niños y niñas que habitan la comuna está en riesgo. O sea, claramente las cifras no son buenas por parte de los colegios públicos que se abordan. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar colaborativamente? Es un tema. Y bueno, ahora hemos estado haciendo bastantes participaciones ciudadanas con localidades por el mismo tema.
cómo abordamos el turismo y también cómo lo hacemos más amigable para nosotros mismos. Ese es como... Solo para complementar, dentro de la palabra clave que de los anhelos, y también rescatando un poco de la pregunta anterior, hay un anhelo de conservación. Hay una sensación de que hay una amenaza. Imagínate un territorio o territorios que se ven amenazados por distintos riesgos, y más encima está el riesgo de que perdamos la costumbre o de que se pierda esta capacidad que tenemos de conocernos lo uno a lo otro en el territorio donde vivo, porque se instaló una población frente a nosotros y llega con no la costumbre de eso, ¿verdad? Otra lógica. Entonces hay un anhelo de conservación que nos parece súper importante reforzar, fortalecer, y que es un riesgo muy latente que están viviendo estos territorios. Y lo junto con el del tercer territorio porque me parece que es interesante pensarlo así, para pensarlos como espacios de resistencia, no como algo que está en transformación y que el día de mañana va a ser un 100% rural y por lo tanto, ok, estamos simplemente en un espacio intermedio. Creo que es bueno poner el alfiler ahí y decir, oye, detengámonos acá y veamos cómo conservamos esto, ¿verdad? Cómo llegamos de verdad a tener lo mejor de lo uno y lo mejor del otro dentro de lo posible, por supuesto. Después de esas preguntas y respuestas de nuestro expositor, entonces le damos el paso a Alberto Ramírez, ¿verdad?, de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, quien abordará la relación entre la rural urbanidad y las políticas agrarias en Chile. Bienvenido, Alberto. Adelante, por favor. Colocan la presentación. Un gusto saludarles a todas, a todas. Gracias por la invitación a la Fundación, al Mideso, y transparentar también que fui Servicio País. En la comuna de Camarones, norte de Chile, hace la módica suma de 20 años atrás. No había caído en cuenta que la Fundación, o sea, que el programa cumple 30 años. Perfecto, a ver, la idea en estos 10 minutos justo que me voy a tomar. La idea es que yo creo que tenemos un súper buen análisis conceptual de lo que está pasando con los territorios rurales y cómo van generándose gradientes y cuestiones que están en el medio de lo urbano y lo rural. Yo creo que todos los que estamos en esta sala siempre nos inquietó, nos incomodó esta lógica de que una línea imaginaria, trazada en alguna oficina del gobierno habitualmente, definía qué era urbano y qué era rural. Entonces siempre entendíamos que habían dinámicas que se mezclaban, territorios que se comunicaban, que dialogaban. Bueno, conceptualmente creo que está bastante bien desarrollado. Tenemos, por ahí citaban a Manuel Canales, el creador del concepto de las agrópolis, digamos, que funciona muy bien como descripción conceptual, sobre todo en la zona centro-sur, con gran desarrollo, digamos, del modelo agroexportador y la agroindustria. Pero sin embargo, como responsables de política pública, como responsables también de operadores de política pública, como en la Fundación y el programa, tenemos que avanzar hacia también cómo este concepto, todo esto, este concepto muy bien detallado de la academia, desde los distintos think tanks, aterriza en la política pública y se vuelve operativo. Y eso es un poco en lo que hemos estado trabajando, digamos, con mayores o mejores o menores resultados, digamos. Primero, un breve... Aquí está mi puntero. Primer paso para ir reconociendo territorios que no son ni urbanos ni rurales. Política Nacional de Desarrollo Rural. Un largo anhelo acariciado por muchas décadas por el mundo campesino, los habitantes rurales, digamos, alcaldes rurales y todas las personas que habitaban el mundo rural, de tener un instrumento que hiciera un reconocimiento explícito a los territorios rurales en Chile. La primera idea que yo tengo registro es del año 1987 de una ley de desarrollo rural, de ahí el MUSECH específicamente, que es una organización campesina, estaba pidiendo ya al Estado tener una ley de desarrollo rural. Se fue decantando, fue un proceso para el logro de esta política finalmente de desarrollo rural, de unos 3 periodos de gobierno al menos de discusión, hasta que por fin tuvimos el primer instrumento. No voy a detallar por cuestiones de tiempo, pueden acceder ahí a la página de ODEPA y otras páginas y poder meterse y mirar la política, que seguramente ya la habrán visto, pero el principal mérito que tiene es
poner el foco no solamente en el tema productivo, como históricamente se ha visto el mundo rural, como una fuente de ingreso, una fuente de empleo, sino que también en los habitantes y sus necesidades. Hay cuestiones sociales, cuestiones económicas, por cierto, sin duda, pero también está el tema de sustentabilidad ambiental y el tema cultura y identidad, que es muy relevante y muy importante en el mundo rural. Eso nos da cuenta de ciertos paradigmas que debiese tener la forma que abordamos la nueva ruralidad. Tiene que ver con el enfoque territorial, y eso un poco el Estado ha ido avanzando en torno a eso, por ejemplo, con la fusión, que al principio causó ruido, no lo podemos negar, del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, el Consejo Nacional de Desarrollo Rural, se fusionaron en un Consejo de Desarrollo Territorial. Entendíamos que esta pelea de bandas no tenía ningún sentido para la política pública y tampoco tenía sentido para el mundo rural. Pero al final del día, ¿quién tiene menos voz, quién está menos representado? La gente del mundo rural, en términos de población. Entonces, se crea este consejo que tiene una visión territorial. El tema multinivel, la cuestión de cómo involucramos los municipios. Yo siempre hago énfasis en eso. Trabajé varios años en un municipio rural, fui servicio país, ya se los comenté. Y cómo vinculamos y nos organizamos y articulamos efectivamente con los municipios. O sea, es súper relevante y para mi gusto es una cuestión que aún no está 100% resuelta. El enfoque multisectorial, el Consejo hace ese esfuerzo, digamos, de poder, digamos, hacer interactuar diferentes ministerios, 12 para ser exacto, con la sociedad civil, digamos, para tener un enfoque lo más integral posible. Y finalmente, todo esto deriva en que, lamentablemente, necesidades múltiples, recursos escasos, tenemos que apuntar y apostar por la focalización de recursos. Perdón por usar esa frase, focalización, que no nos gusta mucho, pero lamentablemente la realidad nos dice otra cosa. El otro gran aporte de la política, ya les decía, era crear una categoría intermedia, que tiene que ver con las comunas, que fue finalmente la decisión del momento de que fuera la unidad de análisis más pequeña, y ahí les voy a contar un poquito que estamos avanzando hacia cómo afinamos el análisis territorial, de crear la categoría de comuna mixta, que en el fondo decir, mira, hay predominantemente urbanas, predominantemente rurales y hay una zona intermedia. O sea, ya se hace un reconocimiento explícito en una política pública que todos los ministerios y sus servicios tienen que usar. No voy a entrar en el detalle tampoco, lo pueden mirar en la política, pero tiene que ver con, sobre todo, el análisis a nivel de los distritos censales dentro de las comunas, para poder ir haciendo este paso de lo conceptual, de lo correctamente pensado, digamos, y que nos reporta la realidad, a lo concreto, digamos, y para que en el fondo sirva en la política pública. El ya hacer esta categorización en tres, que puede ser muy grosera, digamos, uno puede decir, no, es que hay más que mixta. Bueno, sí, efectivamente, pero ya tenemos una categoría intermedia, ya nos hace variar la mirada que tenemos sobre los territorios rurales. Y ahí, usando esta propuesta de tres categorías, ya nos da que la población, digamos, el porcentaje de superficie en Chile entre mixta y rurales llega al 83%, o sea, una porción de territorio súper relevante y un cuarto de la población también. Usted, ahí más adelante tenemos un gráfico con el análisis comparado de población con la mirada del INE, que es la que predominaba, digamos, sigue predominando en algunos análisis, y la que propone la Política Nacional de Desarrollo Rural, y ustedes verán que sube casi al doble la proporción de población que habita territorios rurales. Esto es relevante porque también les da voz y los vuelve importantes en la política pública. Tiene una razón también, digamos, objetiva y concreta. Y si uno mira, sobre todo en el cordón centro-sur, el alza de población que vive, que convive en territorios que tienen dinámicas rurales es bastante alta, digamos. Hay una región que lamentablemente sale perjudicada en este análisis, que es Arica Parinacota, pero por razones, digamos, propias de dinámicas poblacionales en la región. En resumen, si uno mira con la Política Nacional de Desarrollo Rural, uno tiene que en zonas rurales o comunas rurales y mixtas, uno de cada cuatro chilenos vive en esos territorios, lo cual es relevante para la política pública y nos tiene que hacer poner el foco. Todo este análisis es un poquito más fino que solo población. Los invito a visitar la página de ODEPA, donde está el link que los dirige a la página del INE, donde está el sistema de indicadores de calidad de vida rural, que tal vez más de alguno lo habrá usado, se habrá topado con él, donde hay una serie de indicadores que nos van a permitir en el futuro ir midiendo el impacto de las acciones que tengamos en territorios rurales.
Y además estamos trabajando en una integración con el Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Urbana para una visión más territorial, digamos. O sea, con hechos también tenemos que demostrar que estamos en esta parada de tener una visión más integral. Esperamos que el CIET, que es el nombre del nuevo sistema, esté ya funcionando, por lo menos en etapa beta, yo creo que por ahí por el mes de octubre del próximo año, y ya podamos tener un análisis más rico de lo que estamos haciendo en política pública. Pero la visión de esto al final del día es poder medir impacto de lo que estamos haciendo y cómo impacta en la población. Ya les comentaba, los territorios mixtos tienen ciertas características que ya hemos comentado en esta presentación, en el muy buen estudio que presentaba la Fundación. Yo no les voy a nombrar toda esta lista porque ya son lugares comunes que ya hemos conversado durante las presentaciones anteriores, sino que solo me voy a detener en la última frase, que los territorios mixtos, las zonas urbanas, las zonas de transición urbano-rural, de un tiempo a esta parte se han convertido en tierra de nadie para la política pública. Hace un par de semanas atrás conversaba con la gente de Agua Potable Rural, y nos decían que tienen un problema bastante grande con el abastecimiento de agua potable para los campamentos que se están naciendo, digamos, en los bordes de las ciudades, porque quedan fuera de jurisdicción de las sanitarias, pero tampoco son zonas rurales para que entre APR. Entonces, ¿la solución cuál es? La MUNI, camión aljibe, estanque, soluciones individuales. Entonces, esto nos pone de manifiesto la urgencia que tenemos en hacer una definición y avanzar en esto en términos lo más concretos posible. Un breve análisis, también me gustan los mapas, así que no voy a prescindir de ellos. Ahí tenemos la región de Valparaíso, me fui a la región del lado, digamos. Eso es las comunas rurales, mixtas y urbanas en función de la definición de la Política Nacional de Desarrollo Rural. Pero ahí quiero hacer un análisis un poquito más fino en una comuna en específico. Tomada al azar, digamos, como un ejemplo. La comuna de Yayay. Ahí uno puede palpar, solo mirando la imagen, la dicotomía urbano-rural y las dinámicas que se van mezclando en los territorios. Tenemos, si hacemos el análisis con una grilla más fina, digamos, y lo vemos a nivel de distritos censales, tenemos que el 45% de los 24.000 y un poco más de habitantes vive en territorios rurales, pero el 55% está viviendo en distritos que son calificados por su densidad poblacional como urbanos, donde tienen ciertos servicios a los cuales los rurales de una misma comuna no tienen acceso y tienen que desplazarse distancias más o menos grandes. Otra historia tiene que ver con las distancias de los grandes centros urbanos, que son los que proveen de los servicios, por ejemplo, especializados de salud, digamos. Entonces, esto se está replicando desde Arica, Parinacota, Computre, pasando por Antofagasta, yéndonos al sur, y hasta en la Patagonia, de la misma manera. Núcleos urbanos dentro de comunas que históricamente uno ha visto como que son rurales. Esto determina un montón de variables. Nosotros estamos en este minuto trabajando junto al INDAP y al INJUP y otros servicios públicos en el diseño de la Política Nacional de Juventudes Rurales, que esperamos salga por ahí por el mes de marzo, si la suerte nos acompaña. Y dentro del análisis estadístico nos fuimos dando cuenta que los jóvenes, en este minuto los jóvenes rurales, solamente el 13% trabaja en empleo agrícola. 13%. Es muy bajo. El resto está cuenta propia, está estudiando, está en trabajo no agrícola. Entonces, esto ya la estadística te está gritando en la cara que hay una dinámica que es súper distinta a lo que históricamente habíamos concebido como territorios rurales. Hay otro ejemplo también de Cabildo, un poco para graficar esta lógica del centro urbano y cómo se va tomando relevancia en la vida de las personas en las comunas rurales. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos con estos territorios mixtos, por ponerle un nombre? Uno, disminuir la pérdida del patrimonio natural y, por otro lado, frenar el tema de la contaminación. Siempre las comunas rurales han sido consideradas por la ciudad como el patio de atrás, digamos, donde vamos a dejar nuestra basura, de donde sacamos el agua, nuestros alimentos, pero que no son visibilizados dentro de la vida urbana. El resguardo del suelo con aptitud agrícola, y voy a hacer un pequeño paneo por la ley de parcelaciones que presentamos como Comisivit y liderado por MIMBO y Ministerio de Agricultura. Y otros desafíos que tienen que ver con la mejora de acceso a los servicios sanitarios, específicamente ahí hacemos referencia a las cuestiones más básicas que necesita una sociedad para desarrollarse, y las zonas de transición, la interfaz urbano-rural.
que dicho sea de paso, y este es un gran logro dentro de la discusión del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, tiene que ver con meter el concepto de interfaz urbano-rural en la modificación a la Política Nacional de Desarrollo Urbano. O sea, es la primera vez que la Política Nacional de Desarrollo Urbano va a ser un reconocimiento explícito al tema rural, a la transición que están viviendo y a la conexión que tienen con estos territorios, lo cual me parece que es el principio de un camino, digamos, que nos va a llevar efectivamente a tener políticas públicas específicas para ese tipo de territorios. Y el tema riesgo y desastre, que sin duda nos aparece por todos lados, digamos, también, como decía Becky. Brevemente, para conectar esto con política agrícola, que es el motivo de mi presentación. Si bien es cierto, durante espacio de 30 años, Chile tuvo una política agrícola muy enfocada en la agroindustria, desarrollo agroindustrial, también con apoyo a la agricultura familiar campesina, por cierto, siempre el INDAP ha estado presente ahí, hubo un gran énfasis en desarrollar el campo, industrializarlo, volverlo más eficiente y apostar a los mercados más convenientes, digamos, para el sector agroexportador. Eso se logró, tiene luces y sombras, un modelo que podemos dar otro seminario aparte, digamos, las luces y sombras que tiene ese modelo. Pero sin embargo, la pandemia nos hizo ver que estábamos presentando problemas en torno al abastecimiento alimentario de nuestro país, que no es una preocupación solo de Chile, digamos, es una preocupación de países desarrollados como Francia, como Alemania, España, de cómo enfrento un exitoso o cómo convivir un exitoso modelo agroexportador con la alimentación de la población, sobre todo por el episodio de irrupción de cadenas de abastecimiento de alimentos que tuvimos en la pandemia. Yo creo que eso fue el gatillante, digamos, que nos hizo a todos los países pensar o repensar cómo sostenemos nuestro sistema alimentario. De ahí nace la Estrategia de Soberanía para la Seguridad Alimentaria, que en términos bien generales lo que hace es revalorizar ciertos patrimonios que tenemos en torno a la producción de alimentos. Patrimonios naturales, suelo, agua, patrimonio humano asociado a la producción de alimentos, que es muy relevante. Relevar el canal tradicional de producción de alimentos y comercialización. Entonces, todo esto, la estrategia trata de rescatarlo y vamos a ponerlo en valor y pone políticas e iniciativas al servicio de la estrategia. No voy a profundizar en todos ellos, pero algunos programas son iniciativas, son propias del Ministerio de Agricultura, otras son de otros ministerios. Pero ahí lo importante es relevar algunas iniciativas que hemos tenido en esta administración específicamente, que han tomado ciertos problemas que son estructurales, como es, por ejemplo, el uso y el ordenamiento territorial en torno al uso del suelo agrícola, que es una preocupación. Y ahí me salto rápidamente al proyecto de ley que establece un sistema de habitar la ruralidad de forma sustentable, conocida vulgarmente como Ley de Parcelaciones, que hecho sea de paso, hoy día está en discusión en Comisión de Agricultura y Cámara de Diputados para observaciones por artículo, y esperamos que pase ya al pleno de la Cámara en un par de semanas más. A ver, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos una superficie agrícola acotada en nuestro país, que estaba visiblemente siendo afectada por diferentes proyectos no agrícolas. Desarrollo inmobiliario, el desplazamiento, digamos, de proyectos de energía sustentable, energía solar, que estaban ocupando terrenos que uno, como agrónomo, decía, bueno, ese terreno es evidentemente de una clase alta desde el punto de vista productor agrícola y de donde tiene paneles solares encima o tiene casas. Bueno, la dimensión del problema, hay varias cifras dando vuelta y los invito a descargar esta publicación que hizo el Mimbul a propósito, que como lo último en materia de análisis del problema de parcelaciones, es que al 2022 había más de 300.000 parcelas de superficie de entre 0,5 y 1 hectárea, que es como el límite, digamos, para hacer la parcelación. Esto reporta más o menos, que es grande el rango, pero está entre 175.000 y 300.000 hectáreas, todos estos proyectos inmobiliarios solo hasta el año 2022. Y toda la superficie urbana del país suma 208. O sea, en este minuto había más proyectos inmobiliarios en las zonas rurales que en las zonas urbanas, y descontroladas, sin control alguno. Bueno, hubo que avanzar entonces, el Comisivit al inicio, digamos, de esta administración hizo el punto con el problema por una crisis puntual y se empezó a trabajar en un proyecto de ley, con un proceso participativo que fue liderado por los Mimbu y Agricultura, y que en el fondo el principal mensaje de esta presentación tiene que ver con que este proyecto de ley que les comentaba y está siendo discutido en el Parlamento
no busca prohibir que se construya o se habite el mundo rural. Busca que este crecimiento y este habitar sea ordenado y que tenga resguardo de ciertos elementos que son fundamentales para sostener la vida, como la producción de alimentos. Es así que dentro del proyecto de ley, que lo pueden descargar ahí en la biblioteca del Congreso Nacional, aparece el concepto de conjuntos residenciales rurales, que es un espacio que en el fondo pretende resguardar ciertos parámetros de ordenamiento mientras no entra en ejercicio, por ejemplo, un PROT, que lo esperamos con ansia, digamos, porque los planes de ordenamiento regionales de ordenamiento territorial, una vez que ya salga de Contraloría el reglamento final, debiese ser un instrumento que te permita más o menos decir, mira, en este territorio puedes construir y en este mejor no construyas, tiene preferentemente uso agrícola. Mientras no esté ese instrumento, esta ley, que ojalá que avance rápido en el Parlamento, viene a estandarizar algunas cosas, a poner orden en cuanto al abastecimiento de servicios básicos, y ahí yo no me voy a meter en ese tema, sino que me lo diga la gente de los municipios, que tiene que estar generando nuevos servicios de recolección de basura, diferentes servicios, digamos, que entregan los municipios a los asentamientos nuevos. Me tocó visitar una cooperativa de agua potable rural en Melipilla, acá en la región, por otro tema, que veo la gente de cooperativas también en Minagri, paso el dato. Y me decían, mira, nos llegó esta semana una solicitud de un proyecto de desarrollo inmobiliario con 300 solicitudes, un arranque para 300 casas. Me decían, no tenemos ni agua, ni capacidad de gestión, ni recursos para hacer eso. Entonces, esos son los problemas que se están generando. El tema de accesibilidad, caminos de acceso, la seguridad y la convivencia. Todos hemos escuchado el tema de los perros asilvestrados, perros de libre deambular, digamos, que es un problema en el mundo rural muy concreto. Cómo se estructura el territorio, que tiene que ver con la configuración física de las parcelas. Y hacer un hincapié en los procedimientos existentes y que realmente se haga fiscalización y control. Justo terminé, Macarena, justo en el tiempo. Así que quedo disponible para preguntas y que podamos seguir conversando. Gracias. Dejamos abierta entonces la palabra para una pregunta de alguien del público y vamos a también la posibilidad de que alguien del público que nos está viendo a través del streaming pueda plantear también una pregunta. ¿Alguien acá? Preguntar que de qué forma estos esfuerzos que se están haciendo por proteger las áreas agrícolas responde también a necesidades locales. Porque, por ejemplo, pasa mucho que ya tenemos estos grandes paños de terreno agrícola que se usan para exportaciones, por ejemplo, y que la gente ahí mismo ve cómo salen las verduras y que ellos no tienen acceso a esos productos. Y que les sale muy caro ir a La Vega, de hecho tienen que ir de Lampa y viajar a La Vega para comprar verduras de calidad. Entonces, sí. ¿De qué forma se apunta también a que sean circuitos más cortos también y que no solo se beneficie a gente que tiene mucha plata para exportar a otros países? Sí, respondo la... ¿Sí? Sí, bueno, a ver, primero que todo hay que el tema tierra agrícola, digamos, hay que sentar el punto en que en Chile tenemos un mercado libre de la tierra. Hay otros países que tienen ciertos parámetros de regulación, justamente para proteger suelo agrícola, para proteger la producción, digamos, local, nacional. En Chile no tenemos eso, por lo tanto un mercado súper abierto al mejor postor, digamos, el que tiene los recursos puede adquirir la tierra. Solo para sentar el punto que es muy difícil regularlo. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura lleva varios años, y esto no es cuestión de administraciones, sino que es una postura más de Estado. Lleva trabajando con un segmento muy específico que se llama agricultura familiar campesina indígena, que es la que nos provee los alimentos. Algunos autores hablan de que cerca del 70% de lo que comemos en nuestra dieta, de los productos no procesados, digamos, provienen de la agricultura familiar campesina. En ese sentido hay programas de protección al suelo, digamos. De hecho, en esta administración se ingresó modificación a la antigua ley de suelos, que ahora se llama SIGES, para poder tener instrumentos de apoyo que sean más ad hoc a la agricultura familiar, instrumentos de apoyo al riego también, porque es una cuestión súper concreta que hay muchos agricultores que están abandonando la actividad agrícola, básicamente porque no tienen capacidad para financiamiento para pasar de secano a riego, por ejemplo, o de tecnificar el riego. Entonces, y la CNR hizo un esfuerzo también, se modificó la ley 18.450 en este periodo del año pasado, para poder el instrumento adaptarlo al uso de pequeños agricultores.
incluso hay un instrumento especial para cooperativas, para mujeres también campesinas. Entonces, no basta en el fondo con proteger el suelo, que por cierto, les decía, es súper deseable que los PROT, digamos, entren ya con su reglamento en pleno para que los gobiernos regionales empiecen a trabajar. Dicho sea de paso, procesos muy participativos, por lo tanto, debes ahí salir la voz local, digamos, en el diseño de los PROT, sino que también tiene que ver con los otros recursos productivos para que la agricultura familiar se pueda sostener y pueda sostener su función de alimentarnos, en el fondo. Riego, tecnificación, capacitación, acceso al crédito y un largo etcétera, digamos. Entonces, es un esfuerzo bastante grande. De hecho, ahora va a entrar en discusión también las modificaciones a la ley orgánica del INDAP, justamente para ajustar una ley que es bastante antigua, tiene por lo menos 20 años sin modificarse, más, 25, cómo le da una vuelta de tuerca a la nueva realidad de los agricultores familiares en el país. Muchas gracias, Alberto. Desde YouTube, Andrea Fossel pregunta, ¿cómo puede la tecnología y la innovación apoyar un desarrollo equilibrado en estos espacios híbridos? La pregunta, ¿cómo pueden la tecnología y la innovación apoyar un desarrollo equilibrado en estos espacios híbridos? O sea, yo creo que la tecnología nos está apoyando en todo, digamos. Yo creo que el primer gran aporte que va a hacer la tecnología, análisis espacial, análisis estadístico a nivel granular, pequeño, va a ser justamente poder hacer definiciones más certeras. Nosotros estamos trabajando en este minuto como DEPA, digamos, con el INE y una consultoría con la Universidad Católica, en un análisis granular territorial para establecer ciertas categorías que transiten entre lo conceptualmente correcto, o sea, que reporte la realidad de la manera más fidedigna posible, pero que por otro lado sea lo más operable también para la política pública. Nos gustaría tener 50 clasificaciones distintas, pero eso sería un problema al momento de hacer política pública. Entonces estamos avanzando justamente en ese análisis más fino, más certero, pero que sea, digamos, operable. Y eso se hace con tecnología, incluso estamos metiendo algunos elementos de inteligencia artificial en análisis espacial también. Le damos entonces un aplauso a Alberto. Muchas gracias por tu presentación. Finalizamos entonces con Rodrigo Enríquez, jefe de la División de Evaluación Social de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ¿verdad? Quien nos hablará sobre cómo integrar las necesidades rurales en la evaluación de proyectos de inversión. Rodrigo, bienvenido. Buenos días todavía, ¿cierto? Sí. Y mientras carga la presentación, agradezco a la Fundación para la Superación de la Pobreza, a la Facultad y, por supuesto, también a nuestro mismo ministerio que nos permite estar acá. Se me quedó pegado el nombre de otra presentación, así que les voy a pedir disculpas por eso, pero voy rápidamente. De alguna manera, esto también es una innovación. A mí, como jefe de la División de Evaluación Social de Inversiones, me toca dirigir un equipo que está a cargo del Sistema Nacional de Inversiones, el SNI, que siempre PowerPoint lo cambia por SIN, así, y Word también, así que no se confundan con eso. Y trato de aprovechar también estas instancias para tratar de explicar un poco qué es este Sistema Nacional de Inversiones, que se escucha mucho, pero a veces no se sabe tanto qué es lo que hace y por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Generalmente somos los malos de la película, porque somos los que le decimos que no a los proyectos, somos los que estamos tratando de resguardar los recursos públicos y permitir de esa manera que el gasto que se hace de los impuestos que se cobran a todos los chilenos se haga de la manera más eficiente posible. Y eso viene de este mandato que está dentro del artículo 1 de la ley que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que establece que nuestro rol tiene que ver con determinar la rentabilidad social de las inversiones, velar por la eficiencia y la eficacia en el uso de los fondos públicos. Y este último párrafo se agregó el año pasado con la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático, que también amplía el mandato al Ministerio de Desarrollo Social ya no solo a preocuparse de la eficiencia en el uso de los recursos, sino también de los efectos adversos del cambio climático. En una redacción, además, como ustedes ven, que es suficientemente amplia para que haya todavía un margen
súper amplio también, valga la redundancia, para concretar esto. Velar por la eficiencia y la eficacia de los recursos públicos es algo bastante sencillo de concretar, porque además lo venimos haciendo hace muchos años, y para eso hay indicadores de rentabilidad social clásicos que se ocupan. Pero cómo velar por la disminución de los efectos adversos del cambio climático es algo que estamos todavía en construcción, no solo nosotros, sino que los distintos sectores que están mandatados por la ley marco de cambio climático a desarrollar sus propios planes de sectoriales de adaptación, también los gobiernos regionales que tienen que hacer sus propios planes de adaptación y también los gobiernos comunales que tienen que hacer sus propios planes de adaptación. Nuestro sistema está orientado a orienta el proceso de toma de decisiones de inversión a través de un análisis técnico económico. Cada sector, cada ministerio, cada gobierno regional, cada municipio que gasta recursos públicos tiene que pasar por un análisis técnico económico. En el caso de los municipios, eso solo ocurre cuando se están utilizando recursos que vienen en un 50% o más del nivel nacional. Si un municipio gasta en un proyecto determinado sus propios recursos públicos, en ese caso no está obligado a pasar por el Sistema Nacional de Inversiones, lo que produce también una diferencia importante entre municipios que no tienen recursos para desarrollar proyectos solo, de aquellos que sí. Entonces, por ejemplo, municipios como Las Condes, yo creo que jamás han pasado por el Sistema Nacional de Inversiones, pero hay otros municipios, probablemente rurales principalmente, que requieren de financiamiento del gobierno regional o de algún sector específico para poder desarrollar sus proyectos. Nuestra misión dentro de ese contexto es velar por la eficiente asignación de los recursos, dado que tenemos una escasez presupuestaria distinta a la que teníamos hace 10, 20, 30 o 40 años cuando fue creado el sistema, pero sigue existiendo. También tenemos que, a través de esto, identificar cuáles son las iniciativas más convenientes para la sociedad. Esto nos permite también entregar información, ir recopilando información y también poder entregarla para ir aprendiendo y contribuir de esta manera a aumentar el bienestar general de la población. Para ello tenemos tres tipos de iniciativas de inversión. Todo servicio público, al momento de crear su presupuesto para que sea aprobado por el Congreso, cosa que está pasando por estos días, ¿cierto?, tiene asignaciones presupuestarias que van destinadas a distintos subtítulos, ¿ya? El subtítulo que se encarga de la inversión pública es el subtítulo 31. Está el 29 que se ocupa para comprar servicios computacionales, está el 24, no me acuerdo cuál es, el que se ocupa para los sueldos, etcétera, y el 31 es el que se ocupa para gastar en inversión. Y dentro de eso se distinguen tres ítems. El primero tiene que ver con estudios básicos, que después voy a hacer una mención específica de ellos. Los proyectos, que son los que conocemos, ¿cierto? Un puente, una escuela, un hospital, etcétera, donde además se distinguen las distintas fases de desarrollo de ese proyecto. Y una tercera posibilidad, que son los programas de inversión, que es el desarrollo de capacidades para que una infraestructura que ya existe o que se va a construir pueda potenciar su uso y de esa manera sus beneficios. Los estudios básicos, por su parte, son estudios, como su nombre lo dice, que están destinados sobre todo a recabar información, a hacer diagnósticos y a proponer iniciativas finalmente de inversión. Nuestro sistema está coadministrado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde estamos nosotros, que estamos a cargo de la evaluación ex ante y de la evaluación ex post. La evaluación ex post es el aprendizaje que yo puedo obtener una vez que los proyectos ya fueron construidos, y son aprendizajes que tienen que ver con los mismos procesos licitatorios y finalmente de construcción de la infraestructura, y también algunos indicadores de impacto, en términos de si la demanda que se proyectó para una determinada infraestructura efectivamente se cumplió. De esa manera, la evaluación ex post va alimentando la evaluación ex ante con mejores costos referenciales, con mejores indicadores, con mejores parámetros. Y las cajitas rojas son las que maneja el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuestos, y que tiene que ver con la formulación del presupuesto, materia que además se hace y se construye en un proceso de retroalimentación con los ministerios, y luego es quien está encargado de llevar la ejecución presupuestaria. Para esto contamos con distintas herramientas, no me voy a detener en cada una de ellas, pero por una parte están las metodologías, que son las que permiten ver cómo abordar las distintas problemáticas en cada sector, las normas, instrucciones y procedimientos, que son las que establecen el marco general para funcionar el sistema, los requisitos de información, que son justamente qué información necesito para pasar de cada etapa para cada sector, y los precios sociales, que son un instrumento que nos permite transformar indicadores o beneficios, más bien, que yo puedo identificar o cuantificar. Los precios sociales me permiten transformarlo en beneficios monetarios sociales, ¿eh? Y por lo tanto puedo hacer la comparación con los costos y de esa manera obtener un indicador de rentabilidad.
Tenemos otras herramientas de apoyo, como son herramientas de capacitación. Cualquier persona que quiera entender mejor cómo funciona el Sistema Nacional de Inversiones tiene acá muchas cápsulas de autoaprendizaje y también un banco integrado de proyectos que nos permite estar chequeando cómo está la inversión pública. Y tenemos fichas de cada uno de los proyectos que a su vez tienen un código, el código VIP, le llamamos nosotros, por el banco, y que viene a ser una especie de root que permite hacerle seguimiento a ese proyecto a lo largo de los años. ¿Cuáles son los desafíos dentro de este sistema respecto a cómo incorporar la rural urbanidad? El primero es la incorporación de un enfoque territorial. Creo que lo mencionaron uno o dos de los anteriores expositores. Primero, por lo tanto, ver el territorio como un sistema abierto, entender que el entorno, la interrelación, interdependencia, las jerarquías, la sinergia, totalidad, son la complejidad, son elementos que tienen que estar presentes dentro del análisis técnico-económico. Hoy día no están. Hoy día, cuando nosotros recibimos un proyecto, un agua potable rural, un hospital, una posta, lo que sea, cada proyecto se analiza, se determina y se justifica en sí mismo. Hay infraestructuras que no están así porque vienen previo de un análisis de red. Cuando el Ministerio de Salud propone una posta, no fue porque se le ocurrió al analista de esa comuna, sino que es porque se hace previo un análisis de red y se ve dónde existen las brechas que permiten justificar que se puede instalar esa posta, o que no sea una posta, sino que sea un equipamiento de mayor complejidad. Pero nos cuesta ver ese enfoque de red entre distintos sectores o a veces dentro del mismo sector. Porque muchas de estas infraestructuras también son planificadas a nivel comunal y los límites comunales, como también se ha mencionado en varias de las presentaciones, los límites administrativos no necesariamente representan las realidades de funcionalidad que existen entre los distintos territorios. Y también tenemos aspectos de afectación. El cambio climático está cada vez más presente y somos un país que además tenemos por nuestras características morfológicas, geográficas, ¿cierto? Estamos sujetos a cambios de desastres que se amplifican, si uno quiere, con el cambio climático, pero que siempre han existido en nuestro país. Y por lo tanto, nuestro objetivo es muy sencillo, es pasar de un enfoque reduccionista, donde vemos cada sistema por sí solo, a un enfoque sistémico, en donde podemos ver todo de manera conjunta. Y para ello estamos desarrollando herramientas que basada en sistemas de información geográfica, que nos permitan analizar cómo es la oferta de distintos sectores, de distintos equipamientos dentro de un determinado territorio, poder determinar áreas de influencia que no necesariamente se acoten a las definiciones administrativas que hoy día existen. Y eso, la idea es que nos permita primero realizar un diagnóstico del escenario completo del territorio, identificar sinergias, interferencias y redundancias. Ahí hay una importancia muy, muy grande de esto. Y evaluar la coherencia entre los proyectos formulados con el objetivo de política pública. Nuestro Ministerio, hoy día de Desarrollo Social y Familia, viene del Ministerio de Planificación, que a su vez viene de la Oficina de Planificación. Y por lo tanto hay una cultura y una herencia muy grande en términos de no ser solamente quienes analizamos los proyectos, sino que también quienes planificamos. Al transformarse en Ministerio de Planificación en Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la atribución de planificación pasó a los gobiernos regionales. Pero ese músculo de planificación, que en términos comunales muchas veces está muy bien explotado, a nivel regional y a nivel de territorios que superan a la comuna, pero que son más pequeños que una región, como una cuenca, una provincia, etc., todavía no está completamente aceitado y, por lo tanto, creemos que con este tipo de enfoques y de herramientas no solo necesitamos que eso ocurra, sino que también creemos y queremos que ese ejercicio se catalice. Y ahí está el segundo gran desafío, que es cómo planificar y ordenar mejor el territorio. Hoy día se han hecho avances muy importantes, primero por contar con tres políticas que hablan del asunto. También yo considero que es un muy buen avance que, con todos los bemoles y con todas las peligros o amenazas que uno puede haber visto, que haya un solo consejo que esté velando por el territorio completo, creo que también en la práctica ha mostrado que ha funcionado, ¿cierto? Y bueno, hay varios que estamos acá, participamos y también tratamos de aportar para que eso funcione. Pero el ejercicio de planificación es débil. Yo diría que no es que falte planificación, sino que falta que esa planificación se manifieste en instrumentos que después alimenten esa toma de decisión. Cada ejercicio de planificación es su propio diagnóstico y por lo tanto no es casual a veces ver que dentro de un mismo territorio se desarrollan tres instrumentos distintos, cada uno de esos instrumentos hace su propio diagnóstico y los tres diagnósticos apuntan a cosas distintas. Ese tipo de cosas, por supuesto, van a hacer que las soluciones también sean distintas y por lo tanto hacer esfuerzos en que los diagnósticos sean lo más integrales posible a territorios que pueden ser acotados o grandes como uno quiera,
pero que orienten hacia iniciativas que pueden ser de naturaleza de inversión o de naturaleza programática o de gestión, pero que todas apunten hacia el mismo norte. Entonces, nosotros contamos, como les mencionaba antes, con una tipología de inversión, que son los estudios básicos. Todos los ministerios pueden hacer estudios básicos, todos los gobiernos regionales pueden hacer estudios básicos, todos los municipios pueden hacer estudios básicos. Y esta es una herramienta que, teniendo identificado un problema a resolver, los objetivos generales y específicos, cuáles son las políticas sectoriales y regionales que se remiten en mi territorio, cuáles son los planes sectoriales y regionales locales, se obtiene un diagnóstico de un determinado territorio, una identificación de brechas, servicios e infraestructura, y se pueden derivar de ahí planes de inversión. Y lo que apostamos con eso es que sirvan, que orienten como una hoja de ruta a los distintos actores que tienen que invertir e intervenir sobre un territorio. Porque acá hay tres niveles de gobierno que están en cada uno de los territorios y además múltiples actores. Generar gobernanza para eso es probablemente, yo creo, uno de los mayores desafíos. Pero para eso tenemos que tener el músculo de planificación desarrollado, tenemos que tener instrumentos que nos permitan darle técnica a esto y también necesitamos, como también lo mencionaban las presentaciones anteriores, entender mucho mejor esta interfaz urbano-rural. A mí me gusta mucho el concepto de gradiente, me pareció súper interesante el concepto de tercer territorio, no lo había escuchado y es suficientemente disruptivo como para que uno le siga dando una vuelta, ¿cierto? Pero lo interesante es primero salir de la dicotomía urbano-rural, ¿ya? Y lo segundo también, que creo que fue mencionado ahí más o menos superficialmente, pero creo que es de la mayor importancia, entender la heterogeneidad de nuestras distintas ruralidades, ¿no? Heterogeneidad que está muy dada por nuestra heterogeneidad morfológica, climatológica y demográfica. Yo, a propósito, cometí el error, y lo digo de esa manera, un error voluntario, de poner una imagen de la región metropolitana y del Gran Santiago, porque muchas veces terminamos hablando y entendiendo muy bien la ruralidad que nos rodea a quienes vivimos en la capital, pero la ruralidad de la zona centro-sur, como decía Alberto recién, es súper distinta a la ruralidad del extremo norte, del extremo sur, donde además la agricultura no es el principal driver económico, ¿cierto? La minería en el norte o la acuicultura en el sur, qué sé yo, son también formas que hacen que la ruralidad se viva de una manera distinta. Entonces, ya salir de la dicotomía urbano-rural, desprendernos de los límites urbano y rural administrativo y entender esto como un gradiente, como una interfaz, como un tercer territorio, no, creo que la conceptualización todavía está en discusión, pero ya salir de esa cómoda posición de lo blanco y lo negro me parece que es un súper buen avance y desarrollando herramientas que nos permitan abordar técnicamente esto con instrumentos de planificación que aborden la complejidad de los distintos territorios y con esta superación de antiguos conceptos, creo que nuestro sistema de inversiones va a estar preparado para recibir proyectos que sean concebidos con esa mentalidad. Nosotros no somos quienes vamos a desarrollar esos proyectos. Como les decía recién, nosotros no vamos a ser quienes hagamos esa planificación, pero sí nos corresponde ver que exista la coherencia de manera de cumplir con lo primero que les decía, que es que usemos bien nuestros recursos, que lleguemos a quienes son los beneficiarios finales de esta iniciativa y que lo hagamos todo con el mayor cuidado a las personas, al medio ambiente y finalmente a nuestra calidad de vida. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Abrimos entonces también la palabra, dejamos abierta la palabra para quienes quieran hacer una pregunta. ¿Catalina? Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Mientras te escuchaba, como recapitulaba, como todas las instancias en donde el Sistema Nacional de Inversiones es un actor que genera mucho interés por distintos motivos, pero lo que sí nos dice es que hay algo que solucionar, ¿no?, en el actual proceso. Porque, no sé, en el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial tiene un capítulo exclusivo de recomendaciones, sí, observaciones, por poner un ejemplo. Entonces, es que nos dice eso, que es clave para el desarrollo del país en muchos aspectos, pero que tiene unas tensiones y unos nudos que a la luz del tiempo, digamos, es posible señalar. Y en ese sentido, preguntarte cómo esas tensiones que tienen que ver fundamentalmente con la musculatura local,
porque lo que nosotros vemos en Servicio País es que existe escasa capacidad en los municipios rurales, que son además los que tienen menos recursos profesionales, etcétera, de generar proyectos. Primero es generar la cartera de proyectos, pero luego hay un otro proceso del cual se habla poco, que tiene que ver con la interacción entre el Sistema Nacional de Inversiones y el elaborador del proyecto, y ahí se vuelve a trancar la pelota porque no existe capacidad para la respuesta o las adecuaciones. Ese estancamiento, que es a esta altura bien histórico ya, me gustaría si pudieras como entregarnos algunas palabras respecto a cómo lo están abordando, cómo podemos colaborar desde organizaciones como las nuestras, desde la academia también, para poder levantar esa tranca que está impidiendo que lleguen proyectos necesarios y desarrollo necesario a los sectores más pobres del país. Sí, gracias por la pregunta. Lo primero, yo creo que hay que incentivar el ejercicio de planificación en el territorio rural y rurourbano, como que el ejercicio de la planificación urbana está súper aceitado, más allá de que hay un montón de comunas que no cuenten con sus planes reguladores. Todos sabemos lo que son los planes reguladores, han evolucionado en su historia, hoy día son acompañados de una evaluación ambiental estratégica, o sea, es una herramienta que se ha consolidado. Pero la planificación de la ruralidad, a mí me da la impresión que ha quedado un poquito al arbitrio, sobre todo de los sectores, ¿cierto? Los caminos que desarrolla el MOP, y por lo tanto, y municipios con poca capacidad técnica, con pocos recursos, y a veces con territorios gigantescos que administrar, con poblaciones urbanas chiquititas y con territorios gigantescos, como un poco le pasa, ¿cierto?, a San José de Maipo o el caso de Yayay que mostraban recién. Es muy complejo, es un problema enorme para una administración que casi como por definición es un poco acotada. Entonces ahí es donde es importante cómo ese músculo es subsidiado primero por los niveles regionales y después por el nivel nacional. El que hoy día tengamos gobiernos regionales por segunda vez electos democráticamente es un cambio que no siempre se le pone el énfasis a lo radical que es para la forma de ejercer la administración del Estado. Hasta antes de esto, los intendentes, ¿cierto?, eran designados por el presidente, pero eso ni siquiera fue una herencia de la dictadura, eso era algo que ocurría incluso antes de. Por lo tanto, contar con gobiernos subnacionales de una capa intermedia, electos democráticamente, con un programa político, con un consejo regional, con recursos, es algo a lo que estamos aprendiendo. Además, en un país unitario que tampoco tiene una cultura ni costumbre de autoadministrarse regionalmente. Entonces, yo creo que ahí la apuesta es certera en ese sentido. Creo que es importante contar con una capa intermedia de administración, gestión, planificación, pero es un músculo que está recién empezando a transformarse. Hoy día los gobiernos regionales cumplen un rol súper importante como financistas. El modelo que nosotros recibimos muchas veces es proyectos formulados por el municipio, financiado por el gobierno regional y ejecutado por alguna de las reparticiones del MOP, que es el gran constructor de este país. Porque ¿cuál es la gracia que tiene el gobierno regional? Primero que puede mirar el territorio completo y por lo tanto ver dónde están estas brechas poniendo foco especial, a pesar de que la palabra focalización entiendo que no es muy popular, en ciertas comunas o territorios dentro de cada comuna que requieran una doble o triple participación de actores, pero también el gobierno regional tiene la gracia de que puede articular los presupuestos sectoriales. O sea, sin un articulador regional, lo que se ejecuta en una región es lo que un ministerio define, y muchas veces desde su oficina acá en la capital, qué es lo que se va a invertir en cada región, en un proceso que me imagino que es de retroalimentación con sus oficinas regionales, con los municipios que le piden algo, le reclaman otra cosa. Pero la existencia de un gobierno regional, de un FNDR activo, que efectivamente permita ejecutar la política pública, debiera permitir que cada gobierno regional contrastara su expectativa de ejecución presupuestaria con la de los distintos sectores y eso permitiera alinearse. Eso es algo que se está discutiendo, se está conversando y se están buscando formas de que no ocurra por mero interés de la autoridad de turno, sino que, por ejemplo, que el ARI, el que de alguna manera da cuenta de cuál es la expectativa de inversión regional, esté
como decía recién, alineada con los distintos sectores. Eso no va a ocurrir rápido ni fácil, pero la maquinita en algún minuto hay que empezar a echarla a andar para que vaya agarrando cuerda en el camino. Y hay varios comités que están preocupados de esto y que están planteando ideas en ese sentido. Creo que pronto vamos a ver por ahí alguna. Y el instrumento al que nosotros le damos mucha, mucha importancia es este que mencionaba acá, que es el estudio básico, porque creemos que es súper poco sexy ofrecerle una herramienta como esta a una autoridad. Porque básicamente le estoy diciendo, usted no va a tener cartera de proyectos al tiro, que empiece a ejecutar, sino que las va a tener al segundo, tercero, cuarto año de su administración y por lo tanto cuando usted ya está saliendo. ¿Cómo convenzo a alguien que su interés político y válido, no estoy cuestionándolo, es ejecutar lo más pronto posible porque tengo que mostrar acción, tengo que darle respuesta a los vecinos, tengo que cumplir con mis compromisos? ¿Cómo le digo, mira, sabes que mira un poquito más alto, gástate 2 años en hacer este ejercicio de planificación y después todos tus proyectos te van a salir mejor, más armónicos? Yo creo que ahí la gran gracia tiene que estar en que estos ejercicios diagnósticos de un determinado territorio son espacios vitales. Porque si estamos todos de acuerdo con un diagnóstico, el plan que deriva de ese diagnóstico puede tener más probabilidad de sobrevivir un ciclo político si es que ese proceso de elaboración de diagnóstico lo hiciste participativamente, por ejemplo. Además, me permite, como decía antes, orientar las distintas iniciativas. Después, cuando a mí me llegue el proyecto de la posta rural X, y ese proyecto de posta rural viene el diagnóstico de acá, que además fue validado por no sé qué, el analista que le llega a ese proyecto, el peso de la prueba del proyecto para ejecutar es un expediente de este nivel. Si el proyecto me llega solo, sin ninguna planificación, sin ninguna estrategia, sin nada, yo le tengo que pedir un expediente de este volado. Entonces, hacer este tipo de ejercicios tiene como un doble efecto, o esperamos que tenga ese doble efecto, que ayude a incentivar el ejercicio de planificación por parte de los gobiernos regionales, principalmente, también del resto, pero principalmente ahí, y por otro, que el camino posterior de cada iniciativa que proviene de este plan sea más expedito. Porque ahí es donde tenemos la gran mayoría de los problemas que tenemos como sistema de inversiones es cuando nos llega un proyecto derecho a ejecución y la formulación está mala. Es decir, me llega un proyecto ya con presupuesto anunciado con vecinos que están esperándolo, pero los números dan cuenta de que es un proyecto que no se justifica. Entonces ahí aparecemos nosotros como los malos de la película porque estamos deteniendo la inversión en Chile. Pero de no poner esos peros, no estaríamos cumpliendo con nuestro mandato legal. Entonces entramos en un problema ya de corte administrativo, sumarios de por medio, contraloría de por medio. Entonces nuestro analista se preocupa mucho y son muy rigurosos justamente porque el rigor de la ley está sobre nosotros. Lo que no significa ni obsta a que uno también tiene que ir abriendo caminos para ir buscando solución y por eso siempre dentro de las normas tenemos distintas excepcionalidades que nos ayudan a veces a salir de esos entuertos. Pero el sistema carece de ciertas particularidades territoriales como las que mostrábamos recién y yo creo que ahí está la gracia de esto. De nada. Bien, vamos con la última pregunta entonces. Yo quería hacer una pregunta respecto, mencionaste en alguna de las láminas que uno, el Sistema Nacional de Inversiones se las tenía que ver en el fondo con el cambio climático, ¿cierto? Entonces te quería preguntar ahí cuál es el desafío en el sentido de que me da la impresión, si quiere uno guiar una decisión respecto a un determinado proyecto, este fenómeno, esta realidad del cambio climático lo tienes que hacer hablar el lenguaje que determine, no sé, porque sea sensible sí. La rentabilidad social o lo que sea del proyecto, o a través de los estudios básicos que se reconozca como una uh-huh. realidad que es problemática y que podría derivar en determinados planes de inversión, etcétera. Entonces, quería, ¿cómo se las arregla el Sistema Nacional de Inversiones para introducir esa variable o cuáles son los desafíos en el caso que sí. no lo esté haciendo de la manera que ustedes creen que debería hacerlo? Estamos justamente viendo cómo lidiar con eso. De partida estamos participando como organismo coadyuvante en la elaboración de los 7 u 8 planes sectoriales que se están desarrollando hoy día. No hemos podido hacerlo con los gobiernos regionales, ni con los planes comunales porque van a ser una locura. Pero dentro de nuestra herramienta, que están acá, tenemos precios sociales, por ejemplo, del carbono y estamos empezando a trabajar para desarrollar un precio social del agua,
¿Qué nos va a permitir eso? El tener un precio social de carbono nos permite que cuando hay proyectos que aportan en términos de mitigación al cambio climático, esos proyectos van a poder rentabilizarse más que si no tuvieran un precio social de carbono. No sé si me explico. O sea, es decir, si yo hoy día cambio un bus diésel eléctrico, al tener precio social de carbono, puedo convertir ese cambio en un beneficio social y, por lo tanto, compararlo con los costos, calcularle una rentabilidad social y seguir adelante con eso. Si no tengo ese precio, jamás voy a poder hacer esa conversión. Eso por el lado de la mitigación, que es lo más directo, si uno quiere. Por el lado de la adaptación, que es más complejo porque la adaptación se manifiesta de maneras muy, muy, muy distintas, cuando uno lo ve desde el punto de vista de la infraestructura va a sufrir dos grandes presiones por el cambio climático. Una, que se van a restringir las posibilidades de localización. Y en ese sentido también tenemos una metodología de riesgo de desastre que está súper fresquita y que invita a justamente que el análisis de alternativas de localización considere efectos de riesgo de desastre. Cosa que no siempre los ejercicios de planificación urbana lo tienen. Entonces, la utilización de nuestra metodología de riesgo de desastre a veces termina siendo incluso hasta más restrictiva que el instrumento de planificación que existe, y ahí también empezamos a entrar en un conflicto. Pero desde nuestra responsabilidad y ética, es como, ¿cómo podemos darle un RS a un jardín infantil que se va a estar construyendo sobre una zona de desastre? La potestad de otorgar o no ese permiso no es nuestra, es del municipio, a través de la DOM, dependiendo de lo que dice el plan regular, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de la inversión pública, algo tenemos que decir también. Y el otro gran efecto es que los proyectos se van a encarecer, porque ya no van a tener que aguantar crecidas de 50 años, sino que de 100 o de lo que sea. Entonces, la rentabilidad social, como la hemos conocido hasta ahora, puede que se nos quede corta. Y en ese sentido, a mí, un poco el tránsito que me gustaría que el sistema tuviera es hacia un sistema que a mí me gusta mucho, que es el sistema coreano, que lo que hace es que dice, nuestras decisiones las vamos a tomar en función de tres grandes indicadores. Rentabilidad social, pertinencia territorial y alineamiento con política. Entonces, no se pierden. No tratan de convertir en técnica una decisión política, sino que directamente dicen, si esta medida responde a la política X, no cualquiera, por supuesto, porque si no ya la cosa se transforma en un circo, me ayuda a disminuir brechas territoriales, por ejemplo, y además, si cumple con esos dos en alto nivel, entonces le permito que su rentabilidad no sea 6 o 5,5, sino que sea 4 o 3 o 2. Entonces van jugando con distintos escalones. Es una especie de multicriterio lo que van desarrollando. Pero en el fondo manifiestan que la toma de decisión no puede ser solo considerando un aspecto económico, que es lo que este nuevo mandato nos permite a nosotros ahora. Entonces, ese tipo de ejemplos son los que estamos tratando de transformar hoy día, en concreto lo que hemos avanzado en tener una metodología de riesgo de desastre, en tener precios sociales que nos permiten abordar parcialmente mitigación y adaptación, pero nos falta un montón que aprender y va a ser muy importante ver qué es lo que terminan ofreciendo estos distintos planes sectoriales. Porque si los planes sectoriales lo único que hacen es decir, mira, yo necesito infraestructura más cara, ok, pero me tendrá que justificar por qué esa infraestructura es más cara. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Le damos entonces un aplauso a nuestro último expositor de la jornada. Concluidas entonces las exposiciones, queremos agradecer a cada uno y cada una de nuestras panelistas por sus valiosos aportes y a ustedes, ¿verdad?, quienes nos acompañaron el día de hoy. Este seminario nos invita a seguir reflexionando y actuando en favor de los territorios rurales y sus comunidades. Y es por eso que, bueno, queremos hacerle entrega de una selección de estudios realizados por la Fundación a nuestros panelistas. Por lo tanto, invitamos a pasar a nuestros panelistas adelante, también a Catalina Litín, para que haga la entrega de este presente.
Los invitamos entonces a pasar a la parte de adelante del auditorio, donde nos espera un rico cafecito para compartir. Muchas gracias a todos y todas.